Faltan 5 minutos para que comience la música. Sí, tenemos notas. A ver, escuchad. Prólogo de la señorita Julia. Strindberg, 1888. El teatro ha sido siempre una escuela para aquellos que conservan la capacidad de engañarse y dejarse engañar. Nuestra época carece de esas condiciones. Así que es muy probable que el teatro, como la religión, estén destinados a desaparecer. Mis personajes viven en una época de transición. Pertenecen a una época mucho más histérica que la precedente. Por eso los he dibujado vacilantes, desgarrados y con una mezcla de lo nuevo y lo viejo. ¿Me ayudo? Sí. Son caracteres que están formados de la misma manera que el alma. Un conglomerado de civilizaciones pasadas y actuales. De retazos de libros y periódicos, trozos de gentes, jirones de vestidos de fiesta, convertidos ya en aratos. La señorita Julia es un personaje moderno. No porque la mujer que odia al hombre no haya existido antes, sino porque es ahora cuando ha empezado a meter ruido. Julia es para Strindberg una víctima del feminismo. Que una mujer quisiera ser como un hombre era una auténtica herejía para él. Julia es una forma raquítica del ser, una especie débil e infeliz. Una forma raquítica siempre seguirá naciendo raquítica. Solo las especies fuertes y sanas pueden ser felices. Esto es Strindberg y Darwin y también Nietzsche. Strindberg se carteaba con él. Por cierto, mi personaje es Julia, la señorita Julia. Es la ley del más fuerte. Yo interpreto a Juan, un criado. Juan es el fundador de una nueva especie. Representa el salto de la evolución. Es hijo de un campesino, pero tiene cualidades para convertirse en un caballero. Tiene una gran facilidad para aprender y unos sentidos muy finos. Olfato, gusto, vista. Su especie es fuerte. Es probable que salga indemne de la batalla. Una batalla de sexos y de clases. Eso es. La clase de los nobles contra la de los siervos. Los nobles dominan, pero su sentido del honor les perjudica. La señorita Julia, por ejemplo, no puede vivir sin honor. Mi personaje, sin embargo, puede vivir perfectamente sin ese honor. Eso es lo que le convierte precisamente en un ser superior. Eso y el ser hombre. Ser hombre le hace un aristócrata. Solo esa librea de criado le hace un ser inferior. Bueno, criado y don Juan. El hijo del pueblo había conquistado la blanca piel. El plebeyo había ganado el amor de una muchacha de buenos modales. El porquero había mezclado su sangre con los de una princesa. Esto es biografía de Strindberg. Un don Juan, sí, pero un don Juan seducido. No hay duda. Ella tenía intención de seducirme. Fue ella la que primero me besó, quien dio el primer paso. Pero a partir de ahora, voy a ser yo quien va a asumir el papel de seductor. Yo no soy ningún casto José, a pesar de mis firmes principios y mi honor. Esto también es de la biografía de Strindberg, ¿eh? No. Lucha de sexos, de clases y de especies. Según Darwin, cuanto más parecidas son las especies, la lucha es mucho más violenta. Se lucha por lo mismo, así que la batalla es mucho más cruel. Solo los mejores sobreviven. Hombre y mujer son dos especies muy parecidas. Su combate es violento.
En Suecia, la mujer lleva luchando más de 200 años y todavía no ha alcanzado la igualdad total. Los hombres se resisten a eso. Un amo y su criado. También son dos especies muy parecidas. El padre de Strindberg era un aristócrata. Tan aristócrata que el criado que limpiaba sus botas tenía que llevar guantes durante el trabajo. ¿Sí? Sus manos eran impuras y no podían tocar las botas del amo. Mi personaje, como el de Juan, es el de una criada. Soy Cristina, la cocinera. Sí, pero Cristina es una esclava. ¿Sí? Una esclava servil. También es una hipócrita llena de moral y de religión. Una pietista. Sí, una pietista. Como la madre de Strindberg, que por cierto, también fue una criada. El pietismo era la religión de los ignorantes y de las mujeres. Y estuvo muy de moda en Suecia. Esa religión hizo mucho daño. Volvió locos a pueblos enteros. Para ellos el mundo estaba lleno de pecado y solo la gracia de Dios podía salvar al hombre. A unos más que a otros, María. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Esto es del Evangelio según San Mateo. La historia está basada en hechos reales. Se trata del hundimiento de un individuo y de toda una familia. Es una tragedia naturalista. Como respuesta a Zola. Strindberg se quejaba de que todo el mundo pidiera comedias y farsas, como si la alegría de vivir consistiera en ser estúpido y rebosar idiotez. Para él, la alegría de vivir residía en las duras y crueles batallas de la vida y en el placer de aprender algo, aunque ese algo fuera una historia triste. ¿Ya? ¿Ya está? Tatiana, Iñaki, cuando queráis. Recordamos a ustedes que no pueden realizarse fotografías ni grabaciones audiovisuales. ¿La justa? La programa. Señorita Julia se ha vuelto completamente loca. He llevado al conde a la estación. Y a la vuelta pasé por el granero para echar un baile.
Allí estaba la señorita bailando con el guardabosque. Y en cuanto me vio, vino corriendo y me sacó a bailar. Oh. Sí. El baile es en el que las mujeres eligen a los hombres. Oh. ¿Y qué manera de bailar? Nunca he visto nada igual. Está completamente loca. Siempre lo ha estado. Pero desde hace 2 semanas. Mucho más. Desde que la dejó el novio. Menuda historia. Ese hombre estaba muy bien para ella. Aunque no fuera rico. Gente tan complicada. De todas formas, es muy extraño que una señorita como ella prefiera quedarse aquí, con los criados, en vez de irse con el conde, su padre, y celebrarlo en familia. La noche de San Juan. A lo mejor está avergonzada. Ya. Después de lo que le pasó con el novio. Sí, puede ser. Pero ese hombre le dejó bien claro quién era él. ¿Sabes lo que pasó, Cristina? No. Yo lo vi todo. ¿Qué lo viste? Sí. A escondidas. ¿A escondidas? ¡Cuéntame, ¿no? Claro que lo vi. Todo. Una tarde, en la cuadra, ella le estaba amaestrando. ¡Oh! Sí. Eso es lo que ella decía. ¿Sabes cómo? No. Le hacía saltar sobre la fusta como si fuese un perro. Y él saltó 2 veces. Y cada vez que lo hacía, ella le daba un fustazo. Y a la tercera, él le quitó la fusta de la mano. Y le cruzó la cara. El lado izquierdo. Y luego se marchó. Así que eso es lo que pasó. Sí. No, no, no puedo creerlo. Pues así fue. Ah, vamos a dejarlo. Sí. Cristina. Ven aquí. ¿Qué haces? ¡Salta! ¿Juan? ¡Quita! ¡Salta! ¿Quieres algo bueno para mí? ¿Eh? ¿Quieres algo? ¡Guiso de piñón que he sacado de la ternera! ¡Guiso de piñón! ¡Ay, bueno! ¡Buenísimo! ¡Guiso de piñón! ¡Mi comida preferida! ¡Quita, Juan! Pero ya podía haber calentado el plato. Cuando te pones tonto, es peor que el mismísimo conde. ¡Ay, déjame! ¡No me toques el pelo! Ya sabes que me molesta. ¡Pero si solo era una caricia! ¡Cerveza! La noche de San Juan. No, gracias. Hubo algo mucho mejor. Lacre amarillo. ¿Lo ves? El mejor. Anda, ponme un vaso. ¡No! ¡Copa! Para un vino como este, una copa de cristal. Tonterías. Tú estarías encantada de pescar a uno como yo. No creo que te moleste mucho que digan por ahí que soy tu novio. ¿Eh? ¿Te molesta? ¡Juan! Venga. Bueno, ¿eh? Buenísimo. Pero podía haber estado un poquito más caliente. Lo compramos en Dijon, a 4 francos el litro. Y sin el casco. Y además la aduana. ¿Pero qué estás cocinando? Huele que apesta. ¿Eso? Una mierda asquerosa que la señorita le quiere dar a Diana. Cristina, por favor, cuida tu lenguaje. Además, ¿para qué tienes que cocinar para una perra en un día de fiesta? ¿Está enferma o qué? Sí, sí. Enferma.
Se fue con el perro de guarda y ha pasado lo que tenía que pasar. La señorita no quiere saber nada de esto. Para algunas cosas es muy orgullosa, ¿eh? Para otras nada. En eso es como su difunta madre. Le gustaba andar por la cuadra y por la cocina, pero a la hora de salir había que enganchar dos caballos. Si el coche iba en uno, no. No lo quería. Llevaba los puños de la blusa siempre sucios. Eso sí, que no nos faltara la corona del conde en los botones. La señorita Julia es igual. Descuida su posición y su aspecto. Yo diría que no es nada distinguida. Hace un momento le quitó la pareja a Ana y se puso a bailar con el guardabosque. Ninguno de nosotros se atrevería a hacer algo así. Eso es lo que pasa cuando los señores se mezclan con el pueblo, que son peores que ellos. Ahora como mujer, espléndida, magnífica. ¿Qué espalda tiene? Bueno, que todo. Bueno, bueno, Juan, no exageres, que no es para tanto. Yo he oído lo que dice Clara, que la viste todos los días. Claro, claro. Le tiene que poner aquí, claro, claro. Le tiene que poner. ¿Cómo? Eso es envidia, envidia. Yo he ido a caballo con ella. ¿Y qué manera de bailar? Oye, Juan, ¿vendrás a bailar conmigo cuando acabe con eso? Pues claro que iré. ¿Me lo prometes? ¿Para qué? Cuando yo digo que hago una cosa, la hago. Un momento, muchas gracias por la cena. ¡Seguid! ¡Seguid vosotros! ¡Oye! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Buenas tardes, señorita Julia. Buenas tardes. Que también sabe de perfumes, porque bailar sí que sabe, sí, y muy bien. ¿Dónde va? ¡No se mira! ¡Ah! ¡Un filtro mágico para la noche de San Juan! ¡Algo para adivinar el destino y ver la cara del futuro esposo! Hay que tener muy buena vista para ver eso. Échalo en una botella pequeña y tápalo bien. ¡Juan! ¡Vengo a bailar esta escocesa conmigo! No quisiera parecer descortés, pero le había prometido este baile a Cristina. Bueno, pues ya bailará otro con ella. ¿Verdad, Cristina? ¿No quieres prestarme a Juan? Eso no depende de mí. Si la señorita es tan amable, no está bien que él diga que no. Juan, ve y dale las gracias por el favor. Hablando con franqueza y sin querer ofender, me pregunto si es prudente que la señorita baile dos veces seguidas con la misma pareja. Sobre todo delante de gente tan dada a hacer juicios. ¿Juicios? ¿Qué juicios? ¿Qué quiere decir con eso? Si la señorita no quiere entender, tendré que hablarle con más claridad. No está bien visto que muestre usted preferencias por uno de sus criados. Además, delante de otros que están esperando también ese excepcional honor. ¡Ah! Oh, preferencias. ¡Qué ideas! Es increíble.
la señora de esta casa, honro con mi presencia el baile. Y cuando quiero bailar como ahora, quiero hacerlo con alguien que sepa. No quiero hacer el ridículo. Como mande la señora. Estoy a su servicio. No, no lo tomes como una orden, Juan. Esta noche es para divertirse todos juntos. Hay que olvidarse de rangos y títulos. Y bailar, bailar, y bailar. ¡Me encanta! ¡Me encanta bailar! Ay, venga, dame el brazo. Cristina, se me olvidaba. No te preocupes, no te voy a quitar... ¿el novio? ¡No! Manera de bailar. Nunca he visto nada igual. Todo el mundo se reía de ella, a sus espaldas. ¿Qué opinas tú, ¿Qué opinas tú de todo esto, Cristina? ¡Basta con el mes! ¡Por eso estás así de rara! No te habrás enfadado por haberte dejado aquí, ¿verdad? Eva, y bien que lo sabes. No me voy a enfadar por tan poca cosa. Eres una chica muy comprensiva. Además, yo sé cuál es mi situación. Serás una buena esposa.
Juan. Cállate. Aquí no, Juan. Cállate. Dios nos ampare, Juan. ¡Qué caballero tan encantador! Dejar así plantada a su dama. Al contrario, señorita Julia. Como ve, he venido corriendo a buscar a la dama que había dejado. ¿Sabe que baila mejor que nadie? Sí, baila mejor que nadie. ¿Pero por qué lleva librea? ¡Hoy es fiesta! Quítesela inmediatamente. Entonces tendré que pedirle que salga un momento. Mi chaqueta está ahí. ¿Tanta vergüenza le da por cambiarse una chaqueta? Vaya a su cuarto y vuelva. O mejor, quédese aquí. Yo me volveré de espaldas. Como mande la señorita. Cristina. Señorita Julia. Juan es tu novio, ¿no? No. No. Pues tenéis tanta confianza que... no sé. ¿Novio? Sí. Novio. Sí. Al parecer lo somos. Bueno, nosotros lo llamamos así. ¿Lo llamáis? La señorita también ha tenido novio y... Nosotros estábamos prometidos, de verdad. Sí, pero ya ve, al final ha quedado en nada. ¡Perdón! ¿Cómo te atreves? Très gentil, monsieur Jean. Très gentil. ¿Vous voulez plaisanter, madame? No. Et vous voulez parler français? ¿Dónde lo aprendió? En Suiza, cuando estuve de sommelier, en uno de los mejores hoteles de Lucerna. Pero si parece un caballero con esa ropa. Charmant. Me adula. ¿Yo? Sí. ¿Adularle a usted? Mi natural modestia me impide creer que me haya hecho un cumplido. He pensado que más bien exageraba, o lo que es lo mismo que me adulaba. ¿Dónde ha aprendido a hablar así? ¿Habrá ido mucho al teatro? Oh, sí, al teatro. He ido a muchos sitios. Ya sabe. Ya. Pero usted nació por aquí, ¿no? Sí, mi padre era campesino. Trabajaba en la fiada de aquí al lado. En la del fiscal. Cuando la señorita era tan solo una niña, yo la veía a menudo. Aunque claro, usted no se fijaba en mí. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad? Incluso recuerdo especialmente una vez... No,
No puedo contarlo. Oh, sí, cuéntelo. ¿Por qué no? ¿Haga una excepción? No, ahora no puedo, de verdad que no. En otra ocasión quizás, pero ahora no. ¿Es tan peligroso contarlo ahora? No, peligroso no es, pero hay algo que no me deja, de verdad. De verdad, señorita, no puedo. Mire usted ahí. Será una esposa muy divertida. A lo mejor hasta ronca. No ronca, pero habla en sueños. ¿Y cómo sabe que habla en sueños? Porque la he oído. ¿Por qué no se sienta? No puedo delante de usted, señorita. ¿Y si se lo ordenara? Obedecería. Entonces, siéntese. Espere. ¿Podría traerme antes algo de beber? No sé qué habrá. Creo que solo hay cerveza. ¿Qué quiere decir con que creo que solo hay cerveza? Yo tengo gustos sencillos. La prefiero al vino. Très gentil, monsieur Jean. La señorita está servida. Gracias. ¿Y usted no va a beber? La verdad es que no soy un gran amante de la cerveza. Pero si la señorita lo ordena... ¡Ah! ¡Ordenar! Creo que un caballero está obligado a acompañar a su dama. Tiene toda la razón, señorita. Este caballero es un poco tímido. A la salud de mi señorita. Bravo. Béseme ahora el zapato. Así todo será perfecto. ¡Excelente! Debería haber sido actor. Creo que esto tiene que terminar, señorita. Podría entrar alguien y ver. ¿Y qué? Que la gente hablaría, eso es todo. Si usted supiera lo que han dicho hace un momento allá arriba, entonces... ¿Qué decían? ¿Qué decían? Dígamelo. ¡Ay, siéntese ya! No quisiera ofenderla, señorita, pero... usaban expresiones que insinuaban que usted... Bueno, ya puede imaginárselo, ¿no? Usted ya no es una niña. Cuando se ve a una señora sola viviendo con un hombre, aunque sea un criado, de noche, entonces la gente... ¿Entonces? ¿Entonces qué? Además, no estamos solos. Cristina está ahí. Sí, dormida. Entonces voy a despertarla.
¡Cristina! Cristina, ¿estás dormida? ¡Cristina está como un tronco! Las botas del señor conde ya están limpias. Cristina, prepara el café. Cristina, prepara el café. ¡Cristina, despierta de una! ¡Cristina, tranquila! ¡Está durmiendo! ¿Cómo? Enseguida. ¿Cómo? Alguien que ha estado todo el día trabajando en la cocina tiene derecho a estar cansado por la noche. Debería respetarse su sueño. Un noble pensamiento. Le honra. Muchas gracias. Juan, deme la mano. Deme la mano. Vamos afuera. No. Sí, cójame unas lilas. ¿Con la señorita? Conmigo. No puede ser. Imposible. No sé lo que está pensando, de verdad. Espero que no se imagine cosas. No, no, yo no. Pero la gente sí. ¿Así? Ah, ¿y qué se imagina la gente? ¿Eh? La gente. ¿Qué se imagina? Que yo soy la amante del criado. Yo no soy ningún vanidoso, señorita. Pero ha habido casos. Para la gente no hay nada sagrado. Es usted muy aristócrata. Sí, lo soy. ¡Pues tenga! ¡Bajaré de mis alturas! ¡No, no lo hagas, señorita! Nadie se creerá que lo haya hecho voluntariamente. La gente dirá que ha caído. La gente. Tengo mejor opinión de la gente que usted. Juan. Juan, venga conmigo y ya veremos. Venga. ¿Sabe? Es usted muy extraña. Quizá. Pero usted también lo es. Usted. Y además todo es extraño. La vida es extraña. Las personas. Todo es como... como esa espuma sucia que arrastra el agua. Flota. Y flota. Y flota. Hasta que se hunde. ¿Sabe? Tengo un sueño que se me repite de vez en cuando y... y me acabo de acordar ahora. Yo estoy sentada en lo alto de una columna. Una columna muy alta. Y quiero bajar. Pero no puedo. Cuando miro hacia abajo siento vértigo. Pero tengo que bajar. Quiero saltar, pero me da miedo. Quiero caerme, pero... no puedo. Y sé que no descansaré hasta que no llegue abajo. Pero si llegara abajo, querría estar todavía más abajo. Más abajo. Más abajo. ¡Como enterrado en la tierra! ¿Has sentido alguna vez algo parecido? No. No.
Yo suelo soñar que estoy tumbado debajo de un árbol muy alto, en un bosque muy oscuro. Y quiero subir hasta arriba para ver el paisaje iluminado por el sol y también para robar el nido. Un nido con huevos de oro. Intento trepar una vez y otra 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 y otra, pero no puedo, no puedo. El tronco es muy grueso y me escurro, señorita, y la primera rama está demasiado alta. Si pudiera alcanzarla, si pudiera alcanzarla, si pudiera, llegaría hasta la copa como por una escalera. Todavía no la he alcanzado, pero la alcanzaré, señorita. Aunque solo sea en sueños. ¿Pero qué hago yo aquí hablando de sueños con usted? Juan, vamos. Vamos, vamos a salir. Aunque solo sea al parque. Señorita, para que se cumplan los sueños hay que dormir encima de las 9 flores de San Juan. Bueno, pues aquí tiene una. A ver si la coge. Aquí tiene todas ellas. ¡Oh! ¡Le he hecho daño! ¡Le he hecho daño! ¡No! Sí, 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 le he hecho daño. Es una pata de polvo, ya se te pasará. A ver, siéntese aquí. Siéntese aquí. Siéntese. Aquí. Aquí. A ver, quite. ¿Qué ojo es? ¿Este de aquí? Este, este. Este, a ver, voy. ¡Ah! 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 A ver si así obedece. A ver, voy por aquí. ¡Ay! ¡Ay, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo! Aquí está, aquí está. Me parece que está temblando. Un hombre tan fuerte como usted, con estos pedazos de brazos que tiene. Señorita Julia. ¡Oui, monsieur Jean! ¡Atención! ¡Je ne suis canon! Ahora no se mueva. Ahora no se mueva, por favor. Por favor, ya está. Ya salió. Aquí está. Ahora deme las gracias y béseme la mano. Señorita Julia, Cristina ya se ha ido a dormir. Antes béseme la mano. ¿Quiere escucharme? Antes béseme la mano. Escúcheme, por favor. Antes béseme la mano. Muy bien. Pero la culpa será suya. ¿La culpa de qué? ¿De qué? Sí, ¿de qué? Que tú sigues siendo una niña, ¿verdad? No sé qué es peligroso jugar con fuego. Para mí no. ¡Estoy asegurada! No, no lo está. Sí, sí lo está. No, no lo está. No, no lo está. Sí lo está. Y aunque lo estuviera, hay materia inflamable a su lado. Oh, ¿se refiere a usted? Sí. ¿Cuánto? No porque sea yo, sino porque soy un hombre joven. Y también muy atractivo. ¿Ah? ¡Qué vanidad tan increíble! Un Don Juan, ¿no? ¿O un Casto José? ¿Sí? Sí, creo que en el fondo es un Casto José. ¿Usted cree? Me temo que sí. ¿Pero qué haces? ¿Esto es en serio o es en broma? ¿En serio? ¿Y lo de antes qué? ¿También era en serio? Sí. Usted juega demasiado en serio y eso es lo peligroso. Francamente, yo ya estoy harto de tantos juegos. Con el permiso de la señorita, vuelvo a mi trabajo. Tengo que limpiar las botas del señor conde. Ya es bastante más de medianoche.
¡Deje esas botas en el suelo! Este es mi trabajo, no el de ser su juguete. No creo que quisiera hacerlo nunca. Valgo demasiado para eso. Es usted muy orgulloso. Sí, para algunas cosas sí. Para otras, no. ¿Ha estado alguna vez enamorado? Nosotros no usamos esa palabra. Pero sí, he tenido muchas chicas. Incluso una vez me puse muy enfermo por no conseguir la que yo quería. ¿Sabe cómo? Como esos príncipes de las mil y una noches. Que no pueden comer ni beber de tanto amor. ¿Quién era? ¿Quién era? No puede obligarme a decirlo. ¿Y si se lo digo como a un igual? ¿Como a un amigo? ¿Quién era? Usted. ¡Qué absurdo! Sí, tienes razón. Fue ridículo. Mire, esa es la historia que antes no quería contarle. Pero se la voy a contar ahora. ¿Usted sabe cómo es el mundo visto desde aquí abajo? Nah, claro. ¿Cómo lo va a saber? Usted... es como los gavilanes y los halcones, ¿eh? Vuelan tan alto que apenas se les ve el lomo. ¿Sabe dónde vivía yo? En una barraca, con 7 hermanos. Solo teníamos un cerro y la tierra era gris, un páramo, ni un solo árbol, nada, nada. Eso sí. Desde nuestra ventana se veía el parque del señor Conde. Con los manzanos a asomar por encima de la tapia. El jardín del Edén. Con ángeles montando guardia con espadas de fuego y... bueno, tampoco se crea, ¿eh? Yo y otros chicos conseguimos llegar a ese árbol de la vida. ¡Ta! Ahora usted me desprecia, ¿verdad? No, sí. No, sí. No. Todos los chicos pobres roban manzanas. Ya. Eso dice ahora. Pero en realidad me desprecia. ¿Y qué pasa? Mire, un día entré en ese jardín del Edén, pero con mi madre para limpiar el campo de las cebollas. Y muy cerca de la huerta había un pabellón turco, todo rodeado de madreselva y jazmines, y yo no sabía para qué se usaba, pero me pareció un edificio muy elegante. La gente entraba y salía enseguida y... se había quedado la puerta abierta y entré sin que me vieran. Las paredes estaban llenas de cuadros de reyes y emperadores. Las ventanas tenían cortinas rojas con flecos. Bueno, ya puede imaginarse a qué me estoy refiriendo, ¿no? Yo nunca había entrado en palacio. Solo había estado en la iglesia, pero ese edificio, el pabellón turco, me pareció mucho más elegante. No podía dejar de pensar en ese lugar. No podía. Me empezaron a entrar unas ganas de probar, aunque solo fuera una vez, el placer de... Bueno, el caso es que estaba ahí mirando y admirando y fue entonces cuando escuché que alguien se acercaba.
Para los señores solo hay una salida, pero para mí había otra. ¿Entiendes? No tenía más remedio, así que ¡ajá! Me metí por allí dentro. Y luego eché a correr. Pasé por el seto de las frambuesas, me metí por los fresales y acabé en la terraza de las rosas. Y allí vi un vestido rosa y unas medias blancas. Era usted. Y yo me escondí debajo de un montón de maleza. Y debajo, pues puede usted imaginarse, cardos que me pinchaban. Mal olor, tierra húmeda. Yo estaba allí, tumbado entre los cardos y viéndola pasear entre las flores. Y pensé, si un ladrón puede entrar en el reino de los cielos y estar ahí entre los ángeles, ¿por qué en este mundo de Dios no puede el hijo de un campesino entrar en el parque de palacio y jugar con la hija del conde? ¿Quiere decir que todos los chicos pobres en una situación parecida harían lo mismo que usted? ¿Que si todos los chicos pobres harían...? Sí. Sí. Sí, sí, claro que lo harían, naturalmente. Debe ser una desgracia espantosa ser pobre. ¡Ah, señorita Julia! Un perro puede tumbarse en el sofá de la condesa. Un caballo recibirá sus caricias, pero un criado... No, no, ya sé que hay algunos que consiguen alcanzar una buena posición, pero son pocos, muy pocos, señorita. ¿Sabe lo que hice después? Me tiré vestido al arroyo del molino. Y me tuvieron que sacar. Y luego me pegaron una paliza. Y al domingo siguiente teníamos que ir a visitar a mi abuela. Y yo me las arreglé para quedarme solo en la casa. Me lavé bien con agua caliente y jabón. Me puse mi mejor ropa. Y me fui a la iglesia para ver si la veía. Y la vi. Me volví a casa decidido a morir. Pero quería una muerte bella, tranquila, sin dolor. Yo sabía que era peligroso dormir bajo un saúco. Y nosotros teníamos uno muy grande. Arranqué todas las flores y me hice una cama en el arcón de la avena. ¿Ha notado lo suave que es la avena? Es como la piel. Dejé caer la tapa. Cerré los ojos. Y me quedé dormido. Cuando me despertaron, estaba enfermo. Muy enfermo. Muy, muy enfermo. Pero como ve, no llegué a morir. Lo que quería, no lo sé. Era imposible conquistarla, señorita. Pero ahí estaba usted, para demostrarme que no saldría nunca de la clase en la que había nacido. ¿Sabe? ¿Sabe que es un gran narrador? ¿Fue a la escuela? Poco, muy poco. Pero he leído muchas novelas, y también he ido al teatro, y he escuchado mucho a la gente de su clase. De ellos es de quienes más he aprendido. Ah, ¿así es que se dedica a escuchar nuestras conversaciones? Ah, sí, por supuesto. No sabe la cantidad de cosas que se pueden escuchar sentado en el pescante de un coche, o remando en una barca. Una vez oí a la señorita Julia y a una amiga... ¿Ah, sí? ¿Y qué oyó? Creo que no estaría muy bien repetirlo, pero le puedo asegurar que me quedé muy sorprendido. No podía explicarme dónde había aprendido todas esas palabras y... Creo que en el fondo no hay mucha diferencia entre unas personas y otras. ¿Pero cómo se atreve? Nosotros no hacemos lo que hacen ustedes cuando estamos prometidos. ¿Está usted segura? Mire, no hace falta que se haga inocente con... ¡Era un canalla! Era un canalla. Y yo le di mi amor. Ya, eso dicen siempre después. ¿Siempre? He oído esa misma expresión en casos parecidos. ¿En qué casos? Casos como este.
La última vez fue precisamente... ¡Calle! ¡Calle, por favor! No quiero oír más. ¡Qué extraño! Ella tampoco quería. Con el permiso de la señorita me voy a acostar. ¿Irse a acostar? ¿La noche de San Juan? La verdad es que no me divierte nada bailar con toda esa gentuza ahí arriba. ¡Juan! ¡Juan, por favor! Por favor, coja la llave del embarcadero y... y lléveme a dar una vuelta por el lago. Quiero... quiero ver la salida del sol. ¿Lo considera prudente? Cualquiera diría que teme por su reputación. ¿Y por qué no? No me gustaría hacer el ridículo. Y tampoco me gustaría que me despidiesen sin buenas referencias, sobre todo ahora que quiero establecerlo. Además, creo que tengo ciertas obligaciones para con Cristina. Así que lo hace por Cristina. Sí, lo hago por Cristina, pero... también por usted. Siga mi consejo. Suba a su cuarto y acuéstese. ¿Tengo que obedecerle? Sí, por una vez sí. Y por su propio bien. Váyase, se lo ruego. Váyase, ahora. El sueño calienta y emborracha la cabeza. Suélteme. Váyase, por favor. Suélteme. Suélteme. Además, si lo oigo mal, viene gente a buscarme. Si la encuentran conmigo, está usted perdida. No. ¡Sí! ¡No! Conozco a esta gente y la quiero. Y ellos me quieren a mí. Déjenos que entren y lo verán. No la quieren, créame. Comen su comida y luego escupen en el suelo. ¡Escuche! ¡Escuche lo que dicen! No, mejor no escuche. ¡Suélteme! ¿Qué dicen? Dicen groserías sobre usted y sobre... ¡No! Siempre cobarde. No hay que luchar con ella. Thank you.
¿Lo ve? ¿Ha oído? ¿Cree usted que podemos quedarnos aquí? ¿Pero qué otra cosa podemos hacer? Irnos. Marcharnos lejos de aquí. Sí, pero... ¿A dónde? A Suiza. ¿Eh? A los lagos italianos. ¿No ha estado nunca allí, señorita? Es bonito. Es un eterno verano. Sol, naranjos y laureles. Sí, pero... ¿Pero qué haríamos allí? Pondré un hotel. Un hotel de primera clase. Para clientes de primera clase. ¿Un hotel? Sí, un hotel. Un hotel, eso es vida, créame. Caras nuevas constantemente, idiomas distintos y ni un solo minuto para andar con preocupaciones o nervios. Siempre trabajando. La campanilla que suena día y noche sin parar. Trenes que silban, carruajes que van, que vienen. Pero sobre todo, las monedas rodando por el mostrador y llenando la caja. Sí, eso es vida. ¿Y yo? ¿Qué? Yo. Yo. La dueña de la casa. La joya del establecimiento. Sí. Con su belleza, con su elegancia, tenemos el éxito asegurado. Será fantástico. Mire, usted estará sentada en la recepción como una reina. Y con solo pulsar un timbre, pondrá en movimiento a todos los esclavos. Los huéspedes desfilarán ante su trono y le ofrecerán humildemente su tributo. No sabe cómo tiembla la gente cuando se le pone una factura en la mano. Yo cargaré bien esa cuenta. Usted solo tendrá que endulzarla con la mejor sonrisa. Vámonos. Ahora. En el primer tren. Mire, estaremos en Malmo a las 6:30. Hamburgo, 8:40. Mañana por la mañana. De Frankfurt a Basilea en un día. Y a Como por el San Gotardo. Déjame ver. En 3 días, señorita. En 3 días. En 3 días. 3 días. 3 días. Todo esto está muy bien, Juan. Pero tienes que darme valor. Dime que me quieres. Dime que me quieres, ven. ¿Qué más querría, señorita? Ven, por favor, y abrázame. ¿Qué más querría? Pero aquí no puedo. En esta casa no. ¡Aquí no! Pero yo la quiero, señorita. La quiero, la quiero. No puede dudarlo usted. ¿Acaso duda usted? ¿Usted? Sí. Ya no hay barreras entre nosotros, Juan. La quiero. Tienes que hablarme de tú. Háblame de tú. No puedo, señorita. No puedo. Mientras estemos en esta casa siempre habrá barreras. Aquí está el pasado. Está el conde. Nunca nadie antes me ha causado tanto respeto. Cuando veo sus guantes en una silla, me siento un niño. Cuando suena ese maldito tubo, empiezo a temblar como un caballo asustado.
Y ahora, mientras veo esas botas ahí acusándome, me sube un escalofrío por la espalda. ¡Supersticiones! ¡Prejuicios que nos han metido en la cabeza desde niños! Pero se pueden olvidar, señorita. Basta con irse a otro país, a una república, ya verá. Ya verá cómo se dobla la gente hasta el suelo ante la librea de mi criado, ya lo verá. ¡Hasta el suelo se doblará! Pero yo jamás, no. Yo no he nacido para arrastrarme. Yo tengo madera y carácter. Ya verá, en cuanto alcance la primera rama, ya verá hasta dónde llego. Hoy soy un criado, sí. Pero el año que viene seré propietario. Y dentro de 10 años viviré de las rentas. Y luego me iré a Rumanía. Allí conseguiré alguna condecoración. Y puede, he dicho puede, que acabe siendo conde. Sí. Sí, suena bien. Suena muy bien. En Rumanía se pueden comprar títulos, señorita. Usted será condesa. Mi condesa. ¿Qué me importa a mí todo eso? No me importa nada. No me importa nada. Juan, dime que me quieres. Dime que me quieres. Si no, ¿qué soy si no? Oiga, se lo diré mil veces, pero más tarde, aquí no. Y sobre todo nada de sentimentalismo, si no lo echaremos todo a perder. Ahora hay que pensar las cosas fríamente, como personas sensatas. Siéntese ahí. Yo me sentaré aquí y vamos a hablar como si no hubiese pasado nada. Es que usted no tiene sentimientos. ¿Yo? Sí, usted. No creo que haya nadie con más sentimientos que yo, pero sé dominarme. Hace un momento, aquí me besaba el zapato. Sí, eso es, allí... hace un momento. Ahora hay que pensar en otras cosas. No me hable con tanta dureza. No es dureza, es sensatez. Señorita, hemos cometido una locura, no hay que hacer más. El señor conde debe estar a punto de llegar. Y antes de que vuelva tenemos que decidir nuestro futuro, ¿eh? ¿Qué le parecen mis proyectos? ¿Le gustan? Sí, me parecen bien. Pero para algo así se necesita un gran capital. ¿Lo tiene? ¿Yo? Sí. Naturalmente que lo tengo. Tengo capacidad profesional, amplia experiencia, 6 idiomas. Yo creo que eso es un capital más que suficiente. Pero con eso no tiene ni para comprar un billete de tren. Sí, eso es cierto. Por eso estoy buscando a un socio que pueda adelantarme el dinero. ¿Y cómo lo va a encontrar con tanta prisa? Eso depende de usted. Si quiere asociarse conmigo. No puedo. Y además nada de lo que tengo es mío. Entonces el proyecto se viene abajo. ¿Y? Que todo seguirá como antes. ¿Cree usted que me voy a quedar aquí como amante suya? Me temo que sí, señorita. ¿Cree usted que voy a dejar que la gente me señale con el dedo? ¡Sí! ¿Cómo voy a poder mirar a mi padre después de todo esto? No. No, no quiero esta vergüenza. No la quiero. No la quiero. Juan, por favor. Por favor, sáqueme de aquí. ¡Sáqueme de aquí! ¡Se lo ruego, sáqueme de aquí! Dios mío. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vaya, ya estamos otra vez con la misma canción. ¿Qué ha hecho? Lo mismo que muchas otras antes que usted. Y ahora, usted me desprecia. Estoy cayendo. Yo la levantaré, señorita. ¿Qué es lo que me arrastra hacia usted? ¿La atracción del débil hacia el fuerte? ¿Del que cae hacia el que sube? ¿O era amor? Sí, amor. Amor. Sí, ¿sabe usted lo que es el amor? ¿Yo? Sí, usted. Sí, lo sé. No creerá que esta ha sido la primera vez, ¿verdad? Pero qué maneras de hablar. ¿Qué ideas se le ocurren? Las que me han enseñado. Yo soy así. Y no se ponga nerviosa, ni se haga la fina conmigo. Ahora somos iguales. Tranquila. Tranquila. Vamos. Mira, voy a dejarte algo excepcional. Mira.
¿De dónde has sacado ese vino? De la bodega. ¡Ese vino es el Borgoña de mi padre! ¿Acaso no está bien para el yerno? ¿Y yo aquí bebiendo cerveza con usted? Eso solo demuestra que tiene peor gusto que yo, señorita. ¡Ladrón! ¡Piensa delatarme! No. ¡Cómplice de un ratero! Es que estaba borracha. Es que estaba sonámbula. La noche de San Juan. La noche de los juegos inocentes. ¿Qué inocentes, eh? ¿Puede haber una mujer más desgraciada que yo en este instante? ¿Desgraciada usted? ¿Después de una conquista así? Piensa en Cristina y dentro. No. ¿Es que ya no tiene sentimientos? No, eso lo pensaba antes, pero ya no. Un criado siempre será un criado. ¡Una puta siempre será una puta! No voy a negar que me da pena. Cuando me tumbé entre los cardos y la vi en la Rosaleda, ahora ya se lo puedo contar. Pensé en lo mismo que piensan todos los demás chicos. ¿Y era usted el que quería morir por mí? En el Arcón de la Avena. Eso era palabrería. Una mentira, ¿no? No, no, más o menos. Una vez leí en un periódico que un deshollinador se había metido en una leñera llena de liras. Al parecer le habían condenado a mantener a un hijo natural o algo así. Así que también es usted un mentiroso. ¿Y qué quería que le dijera? Algo tenía que contarle, ¿no? A las mujeres se les conquista con historias bonitas. ¡Canalla! ¡Nah! Y ahora ya le ha visto el lomo al halcón. No, no era exactamente el lomo. Yo iba a ser la primera rama. Sí, pero la primera rama estaba podrida. Iba a ser la atracción del hotel. No, yo iba a ser el hotel. Sentado en la recepción, atrayendo a los clientes, falsificando las facturas. No, eso era cosa mía, señorita. Pero ¿cómo puede estar un alma tan sucia? ¡Pues lávela! ¡Criado! 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 ¡Lacayo! ¡En pie! ¡Cuando yo hablo! ¡Puta de lacayo! ¡Furcia de criado! ¡Cierra el pico y lárgate! ¿Pero quién eres tú para llamarme sucio, eh? ¿Has visto a alguien de mi clase ofrecerse tan asquerosamente como tú esta noche? ¡No! ¿Crees que las criadas provocan a los hombres como tú? ¡No! ¿Has visto a alguien de mi clase ofrecerse como tú lo has hecho? ¡No! ¡Eso solo lo hacen las perras y las putas! ¡Es verdad! ¡Pégueme, pisoteeme! ¡No merezco otra cosa! ¡Me doy asco! ¡Pero ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme a salir de todo esto, si es posible! No voy a negar mi parte de culpa en todo esto. ¿Pero cree que alguien como yo se hubiera atrevido a mirarla si usted no lo hubiese incitado primero? Si todavía estoy sorprendido. ¡Y orgulloso! ¿Y por qué no? Aunque tengo que reconocer que la conquista ha sido demasiado fácil como para que se me suba a la cabeza. Perdóneme, por favor. No suelo pegar a un indefenso, de verdad, y mucho menos a una mujer. ¡No me toque! No, perdóneme. Aunque no le voy a negar que me alegra ver que el oro que nos deslumbra tanto a los de abajo es también falso, ¿eh? El halcón también tiene el lomo gris. Me alegra ver que sus mejillas son suaves por el maquillaje. ¡No! ¡Sí! ¡No! Que sus cuidadas uñas tienen también los bordes negros. ¡No! ¡Sí! Y que su pañuelo está sucio, aunque huela a perfume. Pero me molesta comprobar que lo que yo quería no es tan elevado, ni tan bueno, ni tan respetable. Me duele que haya caído tan bajo.
por debajo de su cocinera. Usted es como esas flores de otoño que arrastran la lluvia y las convierte en barro. Habla como si ella fuera superior a mí. Lo soy. Fíjese bien. Yo podría hacer la condesa. Pero yo soy hija de un conde y usted jamás lo será. Sí, pero mis hijos... Y usted es un ladrón. Y yo no. Hay peores cosas que esas, señorita. ¡Peores cosas que esas! ¡Mucho peores! Además, le diré que cuando estoy sirviendo en una casa, me considero como parte de la familia, como un hijo. A nadie se le ocurre hablar de robo cuando un niño coge una fruta de un árbol que está lleno, ¿no? Señorita Julia, usted es una mujer maravillosa. Demasiado buena para un hombre como yo. Ha cometido una locura y ahora se quiere justificar imaginándose que me ama, pero no se engañe. A lo mejor solo le atrae mi cuerpo. Y en ese caso su amor no es mejor que el mío. Yo nunca aceptaría ser su animal y tampoco podré conquistar su amor. ¿Y cómo está tan seguro de eso? ¿Cree usted que es posible? Señorita Julia, yo sin duda podría amarla. Usted es guapa. No. Distinguida. Educada. Encantadora cuando quiere. Es probable que el fuego que encienda en un hombre nunca se apague. Usted es como... es como un vino caliente con especias fuertes. Y un beso suyo es... ¡Déjame! Así no va a conquistarme. ¡Si no, entonces cómo! ¡Caricias y bellas palabras no! ¡Planes para el futuro tampoco! ¡Salvándola de la humillación tampoco! ¡Entonces cómo! ¿Cómo? ¡Sí! ¿Cómo? No lo sé. Igual de ninguna forma. Le detesto como a las ratas. Pero no me puedo separar de usted. ¡Vámonos de aquí! Sí, vámonos. 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 No, 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 no. No me toque. No me toque, por favor. ¿Podría traerme antes un vaso de vino? Es que estoy un poco cansada. Juan, antes tenemos que hablar. ¿Hablar? Sí, hablar. Todavía nos queda un poco de tiempo. No beba tan deprisa, se va a emborrachar. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Es vulgar emborracharse. A ver. ¿Qué iba a decirle? Nos iremos, sí. Pero antes tenemos que hablar. Sí, pero bueno, ahora momento, voy a hablar, señorita, yo, porque hasta ahora solo ha hablado usted. Me ha contado su vida. Y ahora yo le voy a contar la mía. Así nos conoceremos a fondo antes de irnos. Espere un momento, señorita. Piénselo bien, o puede que se arrepienta por haberme contado todos sus secretos. ¿Pero no era usted mi amigo? Sí, claro, a veces. Pero no se fíe usted de mí. Va. Eso lo dice por decir. Y además, mis secretos ya los conoce todo el mundo. Mire, mi madre no era de familia noble. ¿Cómo? No, era de familia bastante humilde. Y fue educada con los ideales de la época.
libertad, igualdad de la mujer, todo eso. Tenía auténtica aversión por el matrimonio. Ya. Por eso cuando mi padre pidió su mano, le dijo que jamás se casaría con él, pero que si él quería podía ser su amante. Claro, mi padre no podía permitir que la gente la humillara o que la respetara menos que a él. Pero a mi madre todas esas cosas le traían sin cuidado. Y como mi padre estaba muy enamorado de ella, terminó aceptando todas sus condiciones. Todas. Yo vine a este mundo en contra de la voluntad de mi madre. De eso me enteré más tarde. Fue ella la que quiso que me educaran como a un chico salvaje. Y fue ella también la que quiso que me enseñaran todo lo que le enseñaban a los chicos. Quería que yo fuera un ejemplo de cómo una mujer puede valer igual o más que un hombre. Así que me pusieron a cuidar a los caballos. Pero no podía entrar en el establo ni cuidar a las vacas. No, no, eso no. Tenía que cepillar los caballos, ponerles los arreos, estudiar agronomía, ir de caza, incluso degollar a los animales. Era horrible. Y luego en la finca pusieron a las mujeres a hacer las tareas de los hombres. Y a los hombres las tareas de las mujeres. Al final todo comenzó a irse a pique. Y nos convertimos en el hazmerreír de todo el mundo. Por fin mi padre se despertó de su encantamiento y se rebeló para que las cosas se hicieran como él quería. Y por eso se casaron. En secreto. Y luego mi madre se puso enferma. Yo no sé de qué. Le daban convulsiones. Y se escondía en el jardín. Y en el desván. Y en el jardín y en el desván. Y muchas veces se quedaba fuera. Se quedaba fuera. Fuera toda la noche. Y luego lo del incendio. Habrá oído hablar del incendio, ¿no? Sí. Claro. Se quemó todo. Se quemó la cuadra, la finca, el establo. Todo. Pero de una manera un poco extraña. Eso es lo que dice la gente. La gente, que habla mucho, la gente. El incendio ocurrió justo el día después de caducar el seguro. La prima que había enviado a mi padre no llegó por culpa del secretario. El secretario se retrasó. No beba más. ¡Ay, qué más da! ¿Venga, dese prisa? Me asusté un poquito. A su salud. Así que no tuvimos más remedio que quedarnos en la calle y dormir en los carruajes. Claro, mi padre no sabía dónde conseguir el dinero para reconstruir la finca. Todos sus amigos le habían olvidado. Hasta que mi madre un día le dijo que se lo pidiera a un antiguo amigo suyo, un fabricante de ladrillos. Y consiguió el préstamo, sin ningún tipo de interés. Cosa que, claro, no dejó de sorprenderle. ¿Y reconstruimos la finca? ¿Sabe quién había provocado el incendio? No. Mi madre. ¿Sabe quién era el fabricante de ladrillos? No. El amante de mi madre. ¿Sabe de quién era el dinero? No, no lo sé. Era de mi madre. Es decir, del conde.
si no había un acuerdo de separación de bienes. No, no lo había. Mi madre tenía un dinero que no quería que mi padre administrase. Y por eso lo invirtió con su... amigo. Que se lo quedó. ¡Exacto, que se lo quedó! Y cuando mi padre se enteró de eso ya no pudo hacer nada, no pudo ni abrir un proceso contra él, ni demostrar que el dinero era de mi madre. Nada. No pudo hacer nada. Estuvo a punto de pegarse un tiro. ¡Pum! Lo intentó, pero falló. Eso es lo que dice la gente también. La gente. Y cuando mi padre se recuperó, mi madre tuvo que pagar por todo lo que había hecho. No se puede imaginar cómo fueron esos 5 años para mí, porque... ¿Qué? Porque aunque yo quería a mi madre, me puse de parte de mi padre. Entonces yo no sabía nada. Y fue ella la que me enseñó a odiar a los hombres. Y yo los odiaba con toda mi alma. Y le prometí que jamás sería la esclava de ningún hombre. Sí, pero usted se prometió al fiscal, ¿eh? Precisamente por eso, para hacerlo mi esclava. Ah, pero él no quiso. Sí, sí quiso, sí. Ya. Sí quiso. Pero al final no pudo. Enseguida me cansé de él. Yo lo vi. Lo vi todo. En la cuadra, ¿verdad? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vi? Vi cómo él rompió el noviazgo. Si todavía se le puede notar en la cara. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ya. Fui yo. 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 Yo rompí el noviazgo. Pero es que ha dicho eso ese canalla. No, yo no creo que sea un canalla. Usted odia a los hombres, ¿verdad? Sí. Pero a veces cuando me siento débil... ¿Y también me odia a mí? Infinitamente. Me gustaría ordenar que le degollasen como a un animal. Ah, al criminal se le condena a 2 años de trabajos forzados. Y al animal se le mata. Bestialismo, ¿no es eso? ¡Exacto! Sí, pero yo no veo por aquí a ningún juez. Y tampoco veo a ningún animal. Entonces, ¿qué podemos hacer, señorita? Marcharnos. Para atormentarnos el uno al otro hasta la muerte. No, para vivir 1 día, 2 días, 3 días. Lo que dure el placer. Y después... Y después morir. ¿Morir? ¡Qué tontería! Yo creo que es mucho mejor poner un hotel. ¡Sí, un hotel! En el lago de Como. Sí. Donde siempre brilla el sol, las naranjas crecen y el laurel está verde. El lago de Como es un hoyo. Un hoyo donde siempre llueve. Las únicas naranjas que he visto están en las fruterías. Eso sí, es un sitio excelente para los turistas. Hay muchas casas que se alquilan a las parejas de enamorados. Un excelente negocio, ¿sabe por qué? Porque los contratos de alquiler se firman por 1/2 año, pero las parejas se van a las 3 semanas. ¿Y por qué a las 3 semanas? Pues porque empiezan a pelearse, obviamente. Pero el alquiler lo tienen que pagar igual. Luego las casas se vuelven a alquilar y así, una tras otra, y tras otra, tras otra. Siempre habrá amor de sobra, aunque sea una cosa tan efímera, pero... ¿No quiere morir conmigo? Yo no quiero morir. Me gusta vivir. Además, creo que el suicidio es un crimen contra la providencia que nos ha dado la vida. ¡Oh! ¿Usted cree en Dios? ¡Sí! ¡Usted! ¡Sí, sí, sí! ¡Creo en Dios! ¡Creo en Dios! ¿Ah, sí? Sí, y voy a la iglesia los domingos. ¡Sí! ¡Sí, señorita! Francamente, ya estoy harto de todo esto. Me voy a acostar. Y cree que las cosas se van a quedar así, ¿verdad? ¿Sabe lo que le debe un hombre a la mujer que ha deshonrado? Tome. No me gusta tener deudas.
¿Sabes lo que dice la ley? Desgraciadamente la ley no dice nada de la mujer que seduce a un hombre. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Si no es la de marcharnos de aquí, casarnos y divorciarnos. ¿Y si me niego a ese acuerdo? ¿Acuerdo? Sí, fíjese bien, para mí lo es. Mi linaje es mucho más noble que el suyo, porque en mi familia no hay incendiarios. ¿Y cómo lo sabe? Porque no puede demostrar lo contrario. Nosotros no tenemos árbol genealógico. Bueno, sí, excepto en la policía. Pero yo sí que he leído el suyo en el registro nobiliario. ¿Sabe quién era el fundador de esta casa? Un molinero. ¿Sabe qué es lo que hizo durante la guerra contra los daneses? Dejó que el rey se acostara con su mujer. ¡Oh! ¡Yo no tengo ese linaje tan ilustre! En realidad no tengo ningún linaje, sí. Pero podría tener uno. Esto es lo que me pasa por confiarle la honra de mi familia a un canalla. La deshonra, más bien, se lo dije, no hay que beber, no hay que beber. Luego uno se pone a hablar y hablar, y luego tendría que hablar. ¿Cómo me arrepiento? ¿Cómo me arrepiento? Si al menos usted me quisiera. Por última vez, señorita, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Que me eche a llorar? ¿Quiere que llore? ¿Que salte sobre su fusta? ¿Que la bese? ¿Quiere que la bese? ¿Que la lleve engañada al lago de Como durante 3 semanas y luego qué? ¿Qué quiere? Esto se está haciendo insoportable. Esto es lo que pasa cuando se meten las narices en cosas de mujeres. Señorita Julia, yo sé que usted lo está pasando mal. Sé que no es feliz, pero no puedo entenderla. Nosotros no nos complicamos la vida así, ¿entiende? No hay ese odio entre nosotros. Para nosotros el amor es como un juego mientras el trabajo nos lo permite. No podemos estar todo el día y toda la noche pensando en esto como hacen ustedes. Yo creo... Creo que usted está enferma. No. Sí, está enferma, señorita. No. Está enferma. No. Y su madre seguramente estaba loca. No. Hay pueblos enteros que se están volviendo locos con el pietismo. Esa maldita religión lo está destrozando todo. No, Juan, por favor, sea bueno conmigo. Hábleme como a un ser humano. Aplíquese el cuento usted misma. Primero me escupe y luego no me deja que me limpien usted. Ayúdeme. Ayúdeme, por favor. Dígame solo lo que tengo que hacer. ¿A dónde puedo ir? Ayúdeme. Quédese aquí. Y cálmese. Nadie sabe nada. No. Imposible. La gente lo sabe. No lo sabe. Sí, y Cristina también. Cristina tampoco lo sabe. Nadie lo sabe. Nunca lo podrán adivinar. Sí, pero podría volver a pasar. ¿Y las consecuencias? ¿Pero dónde tendría yo la cabeza para no haber pensado en esto? Juan. Juan, ¿a dónde va? Tiene usted razón, señorita. Tiene que marcharse. Ahora. Sí. Yo me quedaré aquí. Si no, estaríamos perdidos. ¿Sola? Sí. No. Sí, váyase. No. A cualquier parte, a cualquier sitio. Viaje sola. No, Juan. ¡Ya! Sola. No, sola tiene no puedo. Tiene que hacerlo ya antes de que vuelva el señor Conde. No puedo. Si se queda, no puedo. Si se queda, ya sabemos lo que pasará. Cuando se cae una vez, no importa volver a caer, porque el daño ya está hecho. Uno se vuelve más y más atrevido hasta que un día todo se descubre, así que váyase, escríbale después al conde y confiéseselo todo, excepto que fui yo. Juan. Él nunca lo podrá adivinar. Juan, por favor. Me iré si se viene conmigo. ¡Pero está usted loca! La señorita Julia se fuga con un criado. Pasado mañana en todos los periódicos. Eso sería la muerte del conde. Yo ya no puedo irme. No puedo quedarme. No puedo pensar ni hacer nada. Y estoy cansada. Estoy muy cansada. Estoy cansada. Pero mírese ahora. Resulta patética. ¿De qué le sirve ir con esos aires? Como si fuesen los reyes de la creación, ¿eh? Está bien. Voy a darle las órdenes que quiere. Vaya a su cuarto y vístase.
luego coja dinero para el viaje y baje. Juan, suba conmigo. A su cuarto. Pero se ha vuelto loca otra vez. ¡Váyase! ¡Vamos! Sí, pero... hábleme con más cariño. No, las órdenes suenan así. Ahora ya lo sabe. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Qué desastre! Señorita Julia ha dejado que entre toda esa gente. ¿Pero cómo habrás dormido para no haberte enterado de nada? He dormido como un tronco. ¿Y ya te has arreglado para ir a la iglesia? Sí. ¿Y tú me prometiste venir a comulgar hoy conmigo? Sí, es verdad. ¿Mi corbata? Venga, vamos. ¿Qué evangelio toca hoy? No lo sé. Seguramente la degollación de San Juan Bautista. Va a ser espantosamente largo. ¡Ah! ¡Déjame! ¡Me estás ahogando! ¿Juan? ¡Qué sueño! Sí. Toda la noche despierto y he estado aquí hablando con la señorita. Esa criatura no sabe comportarse todavía. ¿Sabes, Cristina? Que... es muy extraño. Que... ella, quiero decir. Si te pones a pensarlo, esto... ¿qué tiene de extraño? Todo. Juan, ¿también? ¿También habéis bebido juntos? Sí. Mírame a los ojos. Sí. Posible, sí, sí. Nunca hubiese podido imaginar algo así.
¡No! ¡Qué asco! No estarás celosa de ella, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡De ella no! Si hubiese sido Clara o Sofía, te hubiese sacado los ojos. Pero de ella no. Y no sé por qué, porque es asqueroso. Entonces estás enfadada con ella. ¡No! ¡Contigo! Ha estado mal hecho, Juan. ¡Muy mal hecho! ¡Pobre chica! ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que no quiero seguir aquí. No en una casa donde no se puede respetar a los señores. ¿Y por qué tendríamos que respetar a los señores? Me lo preguntas tú, pero eres tan listo. No querrás servir a una gente que se comporta de una manera tan... tan inmoral. Si uno lo hace, se deshonra, creo yo. De todas formas, es un consuelo comprobar que no son mucho mejor que nosotros. No, no estoy de acuerdo. Si ellos no son mejores, ¿qué sentido tiene nuestro esfuerzo para ser mejores? Y piensa en el señor conde, piensa en él y en todo lo que ha sufrido en su vida. Oh, Dios mío. No, no quiero seguir aquí. Y además con alguien como tú. Si al menos hubiese sido con el fiscal, si hubiese sido con un hombre mejor. ¿Qué clase de hombre, eh? Tú estás muy bien para lo que eres. Pero recuerda que todavía hay diferencias entre un hombre y un criado. No, nunca, nunca voy a olvidar esto de la señorita. La señorita, que era tan orgullosa, tan dura con los hombres. Nunca hubiese podido imaginar que se fuese a entregar así. Y a alguien como tú. Ella que a punto estuvo de matar a Diana por haberse ido con el perro del guarda. Ya está dicho. No pienso seguir aquí por más tiempo. El 24 de octubre me marcho. ¿Y después qué? Pues ya que sacas el tema, estaría muy bien que buscaras un trabajo para cuando nos casemos. Ya, ¿y qué se supone que tendría que buscar, eh? No sé. No creo que encuentren nada mejor que esto para cuando me case. Está claro que no, pero podrías trabajar muy bien de portero. ¿Portero? Sí, o buscar un puesto de conserje en alguna oficina estatal. El pan de la corona será escaso, pero es seguro. Y encima la mujer y los hijos cobran una pensión. Que sí, que sí, que todo eso está muy bien. Pero no es mi estilo pensar en morirme tan pronto para que una mujer y unos hijos puedan cobrar una pensión. Tengo que reconocer que mis aspiraciones son un poco más elevadas. ¿Tus aspiraciones, claro? ¿Y tus obligaciones, qué? ¡Piensa un poco en ellas! ¡No me fastidies con mis obligaciones! ¡Sé muy bien qué tengo que hacer! Termina de arreglarte. Vámonos a la iglesia. ¿Quién andará por ahí arriba? Será Clara. ¿No será el señor conde? Lo mismo ha llegado sin que le hayamos oído. No, el señor conde imposible. Él habría llamado. Dios nos ampare, Juan. Nunca él nos comporta igual. Vamos, señorita, vamos, por favor. Deje, deje, deje. Deje. Ya estoy lista. Cristina está ahí. ¿Sospecha algo? No, no sabe absolutamente nada. Pero vaya cara tiene. ¿Qué? ¿Qué cara tengo? Está usted pálida como un cadáver. Y usted perdone, pero lleva la cara sucia. No, 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 no me enseñe nada. Entonces iré a lavarme. Juan, por favor. ¿Podría traerme una toalla? El sol. Ya está saliendo el sol. Sí, y el troll se escapa. Se acabó el hechizo. Sí, el troll. El troll. El troll ha estado por aquí. Por aquí. Por aquí esta noche. Juan, venga conmigo. Ya tengo el dinero. ¿Suficiente? Sí. Sí.
sé, es un niño. No, 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 suelte, suelte, suelte. Juan, por favor, venga conmigo. Sí. Hoy no podría viajar sola. Imagínese, es el día de San Juan y hace un calor sofocante. Y el tren va a estar abarrotado de gente y toda esa gente va a estar ahí empujándome y gritando. Y todo ese tiempo que voy a estar parada en las estaciones, cuando una solo querría volar. ¿Volar? Juan, no, 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 no puedo, no puedo. Los recuerdos están aquí, mire. Mire, hoy es la fiesta de San Juan y por la mañana vamos a la iglesia. Y la iglesia está llena de hojas de abedul y lilas. Y luego la comida está preparada en la mesa. Y allí van a estar mis familiares y mis amigos. Y luego por la tarde vamos al parque. Y en el parque hay juegos, hay música, hay flores, y bailamos. No voy a ir, Juan, y no voy a ir. Y los recuerdos siguen aquí y en el vagón del equipaje. Y los remordimientos y la culpa, Juan, y no voy a ir. Iré con usted. Iré con usted, pero ahora. Ahora mismo. Sí. No hay tiempo que perder. Vaya a cambiarse. Vaya. Corre. Serín, pajarito. Nos vamos de viaje. Nos vamos a un sitio muy lejano. Nos vamos tú y yo solitas. Nos vamos de viaje. No, nada de equipaje. Nada. Solo lo que podamos llevar en el compartimento. ¿Pero qué es eso? ¿Qué lleva usted ahí? Nada, es solo mi lugar, lo que no puedo dejarlo aquí. Lo que nos faltaba. Ir por ahí con un pajarito. ¿Pero está usted loca o qué? No, es el único ser vivo que me quiere. Todos los... ¡No! Todos los demás me han traicionado. Diana me ha traicionado. ¡Tráigase a jaula! Por favor, no sea cruel. ¡Cállese, Cristina! ¡Nos va a oír! No, por favor, Juan. No puedo dejarlo en manos extrañas. Cuidado. Será mejor matarlo. Muy bien. Entonces tendré que hacerlo yo. No puedo. Yo sí puedo. No puedo. Sí, pero... Pero no le haga daño. Trenilla, que... Tienes que morirte ahora y dejarme aquí solita. Oiga, por favor, no me haga ninguna escena. Se trata de su vida y su felicidad, señorita. ¡Vamos! Ya voy. Tráigalo. Si le hubieran enseñado a matar pollos en lugar de pegar tiros con una escopeta, ahora no se desmayaría por un poquito de sangre. ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡Oh, máteme a mí también! ¡Máteme! ¡Usted es capaz de matar a un ser vivo sin que le tiemble la mano! ¡La odio! ¡La detesto! ¡Ya hay sangre entre nosotros! ¡Maldita sea la hora en que le vi! ¡Maldita sea la hora en que nací! ¿De qué le sirve maldecir, eh? ¿De qué le sirve maldecir? ¡Váyase! Sí, pero... ¡Shh! ¡Calle! ¡Hay un coche aquí fuera!
Usted... Usted... cree que no soporto la vista de la sangre, ¿no? Usted cree que soy... débil. Me gustaría ver su sangre y su cabeza sobre el tajo del verdugo. Me gustaría ver su sexo flotando en un lago de sangre como este. Sí. Creo que sería capaz de beber de su cráneo y bañar mis pies en su pecho y comerme su corazón. ¿Tú crees que soy débil? Y que te quiero porque mi vientre deseaba tu semilla para llevar un hijo tuyo y alimentarlo bajo mi corazón y con mi sangre. ¡Parirlo! Para que lleve tu apellido. Y por cierto, ¿cuál es tu nombre? Jamás lo he oído. Probablemente ni lo tienes. ¡Perro! Que llevas mi collar. ¡Criado! Que llevas mi escudo en los botones. ¿Yo compartirte con mi cocinera? Ser la rival de mi criada. ¿Crees que soy una cobarde y que pienso huir? Pues no. Me quedo. Y que estalle la tormenta. Luego mi padre llega y ve el escritorio forzado y el dinero que ha desaparecido. Llama por ese tubo de ahí. Dos toques para el criado. Y lo cuento todo. ¡Todo! ¡Perra! Maravilla poner un punto y final a todo esto. Si es que hay un final. Y luego a mi padre le da un ataque y muere. Será el final de todos nosotros. Y luego romperán nuestro escudo contra el ataúd. Fin de la estirpe del conde. La del criado continúa en un orfanato. Se cubre de laureles. Y acaba en la cárcel. ¡Bravo! ¡Bravo, señorita Julia! ¡Habla la sangre azul! Ahora solo le queda meter al molinero dentro de un saco. ¡Quítate! ¡Cristina! ¡Cristina, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No te fíes de este hombre! ¿Por qué se debe este escándalo en un día como hoy? ¿Y esa marranada? ¿Qué ha pasado aquí? Cristina, tú eres mi amiga y eres una mujer, ¿eh? ¡No te fíes de este hombre! Mientras las señoras hablan, yo voy a afeitarme. Cristina, ¿quieres escucharme? Te lo voy a explicar todo. No, yo no entiendo nada de estos enredos. ¿A dónde va vestida de viaje? ¿Eh? ¿Y él? ¡Con el sombrero puesto! ¿Eh? Cristina, ¿quieres escucharme? Te lo voy a explicar todo. No quiero saber nada. ¿Quieres escucharme? ¿Qué es sus tonterías con Juan? A mí todo eso me tiene completamente sin cuidado. Yo en eso no me meto. Ahora, si lo que piensa es enredarle para que se largue con usted, entonces habrá que poner fin a todo eso. Cristina, ¿quieres calmarte ya? Yo ya no puedo quedarme aquí. Y Juan tampoco puede quedarse. Tenemos que irnos. Pero mira, se me ocurre una idea. ¿Por qué no nos vamos los tres a Suiza, al extranjero, eh? Y ponemos un hotel allí. Juan y yo nos encargaremos de todo. Y tú, he pensado que tú podrías encargarte de la cocina. ¿Qué te parece, Cristina? Los tres. Así todo sería perfecto, ¿eh? Dije sí. No sé. Cristina, tú nunca has viajado ni has estado en el extranjero. Pues deberías viajar y ver mundo. No te puedes ni imaginar lo divertido que es viajar en tren. Gente nueva constantemente, países nuevos. Iremos a Hamburgo. Y de Hamburgo a Múnich. Y de Múnich a los Alpes. Cristina, imagínate, los Alpes con nieve en pleno verano.
Pues allí pondremos un hotel. Juan y yo nos encargaremos de todo eso, es vida, créeme. La campanilla que suena, las monedas rodando por el mostrador, los timbres que suenan en las habitaciones, en el restaurante. Y tú estarás en la cocina. Ya. Y nos haremos ricos y construiremos una villa en el lago de Como. Sí. De vez en cuando llueve allí, es verdad. Aunque también brilla el sol. Y si no siempre podríamos volver, ¿eh, Cristina? Volver. Aquí. Aquí. O a cualquier otro sitio. Volver. Ahora escúcheme a mí, señorita. ¿De verdad se cree usted todo eso? Yo ya no creo en nada. Absolutamente nada. Vaya. Así es que pensabas largarte. ¿Largarme? Eso es mucho decir. Ya has oído a la señorita. Puede ser que esté cansada después de una noche como esta, pero su proyecto es perfectamente realizable. ¿Pero qué hay que oír? ¿Pero tú te crees que yo voy a cocinar para esa zorra? Usa un lenguaje más apropiado cuando hables de tu señora, ¿entendido? ¿Mi señora? Sí. ¡Mi señora! ¡Lo que hay que oír! ¡Lo que hay que oír! Sí, oye, oye, ¿qué te hace? Y a ver si hablas un poco menos. La señorita Julia es tu señora. Por el mismo motivo que la desprecias, deberías despreciarte a ti misma. Yo siempre he tenido tanto respeto por mí misma. Siempre has podido despreciar a los demás, sí. Que jamás se me ha ocurrido bajar de mi sitio. O si no, a ver, dime, ¿de cuándo la cocinera del conde ha tenido un lío con el mozo de cuadra? ¿O con el porquero? A ver, dímelo. Tú has tenido la suerte de encontrar a un hombre decente. Tan decente que vende la avena de la cuadra del conde. Mira quién habla. La que se lleva una buena comisión de la tienda y se deja sobornar por el carnicero. ¿Qué estás sabiendo? Eres tú, la única que desprecia a los señores. ¡Solo tú! ¡Cállate! ¡Tú! ¡Cállate! ¡Tú! Bueno, ¿vienes a la iglesia o no? No. ¿No te vendría mal un sermón después de tus hazañas? Ven sola a la iglesia y confiesa tus propias hazañas. Eso es lo que voy a hacer. Y pediré el perdón también para ti. El Salvador sufrió y murió en la cruz por todos nuestros pecados. Y si nos acercamos a Él con fe y arrepentimiento, cargará con todas nuestras culpas. Y también la de los tenderos. ¿Tú crees eso, Cristina? Es mi verdadera fe. Tan de verdad como que estoy aquí ahora. Es la que me enseñaron de niña. La que he tenido toda mi vida, señorita Ay, Julia. Si yo tuviera tu fe. Pero esa fe no se puede tener sin la gracia de Dios. Y además, no todo el mundo la puede recibir. ¿Y quién la recibe entonces? Ese es el gran misterio de la gracia, señorita. Y además, Dios no favorece a ninguna persona. Es más, los últimos serán los primeros. Entonces Él favorece a los últimos. Es más fácil que un cabello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Así es, señorita Julia. Y ahora me voy. Sola. Y de paso, le diré al mozo de cuadra que no le deje a nadie llevarse ningún caballo. Eso por si a alguien le apetece irse antes de que venga el señor conde. Adiós. ¡Demonio de mujer! ¡Y todo eso por un lugano! Deje en paz al lugano. ¿Ve alguna salida? ¿Algún final para todo esto? ¡No!
¿Qué haría usted en mi lugar? ¿En su lugar? Alguien de buena familia, noble, mujer que ha caído, no lo sé. Sí, sí lo sé. Espere un momento. Piénselo bien. O puede que se arrepienta. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer y usted es un hombre. Sí, esa es justo la diferencia. ¿Qué diferencia es esa? La diferencia que hay entre un hombre y una mujer. Quiero hacerlo, pero no puedo. Mi padre tampoco pudo hacerlo la vez que tendría que haberlo hecho. No, él no tenía que hacerlo. Él primero tenía que vengarse. Y ahora mi madre vuelve a vengarse a través de mí. Usted nunca ha querido a su padre, ¿verdad? Pues claro que sí. Muchísimo, pero probablemente también le he odiado. Porque fue él el que me educó en el desprecio a mi propio sexo. Y me convirtió en una especie de medio mujer y medio hombre. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? ¿Mi padre? ¿Mi madre? ¿Yo? Pero si yo no tengo nada que sea mío. No tengo ni una sola idea que no sea de mi madre. Ni una sola pasión que no sea de mi padre. Y esa última idea, la de que todos somos iguales. Esa la he cogido de mi prometido y por eso le detesto. ¿Y cómo voy a tener yo la culpa? Y no pienso cargar a Jesucristo con mi culpa como hace Cristina. Soy demasiado orgullosa e inteligente para eso. Mi padre me enseñó a serlo. Soy yo. Yo la que tiene que cargar con los remordimientos y con la culpa. Yo. Sí, pero fíjese, señorita, tenemos muy... El señor Conde ya está en casa. Imagínese. ¿Habrá visto ya el escritorio forzado? El escritorio. Soy Juan, señor Conde. Sí, señor Conde. Inmediatamente, señor Conde. Muy bien, señor Conde. Dentro de media hora. Juan, ¿qué ha dicho? Juan, ¿qué ha dicho? Quiere su café. Su café y sus botas dentro de media hora. ¿Media hora? Así que dentro de media hora. Estoy tan cansada que no puedo ni arrepentirme. Juan, hágame este último favor. Deme una orden y obedeceré como un perro. Salve mi honor, salve el nombre de mi padre. Por favor, usted sabe lo que tendría que hacer, pero yo no puedo. Ordéneme que lo haga. Ordéneme que lo haga, ordéneme que lo haga. No, ahora no puedo, no puedo. Es como si esta librea no me dejara darle órdenes. Es este maldito criado que llevo dentro. Entonces haga como si usted fuese él y yo fuese usted. Nunca ha estado en el teatro y ha visto a un hipnotizador. Él dice, coge esa vara. Y el que está hipnotizado la coge. Él dice, muévela. Y él la mueve. Sí, pero tiene que estar dormido. Yo ya estoy dormida. Y en esta habitación hace calor. Hace mucho calor. Y sus ojos brillan. Brillan. Hay tanta calma y tanta claridad. Y se está tan bien aquí. Y se está tan bien aquí. Coja esta vara. Vaya al granero. Mientras haya esta luz. Juan, pero dígame una cosa. Dígamelo aunque no lo crea. Que los primeros también pueden recibir el don de la gracia. Dígamelo. No puedo. No puedo, señorita. Espere un momento. Ya lo tengo, sí. Usted ya no está entre los primeros. Usted está entre los últimos. Gracias.
Soy la última. No piense, por favor. La última no, no piense, de todos. Por favor, no piense. No piense ese maldito sonido. ¡Ese maldito sonido! Hay que taparse los oídos, señorita, sí. Sí, sí, sí. Tápese los oídos. Tápese los oídos, por favor, tápese los oídos. No. Pero él seguirá tocando. Seguirá tocando y llamará a la policía. Va a venir la policía, señorita. Ya es demasiado tarde, no hay otra salida. No hay otra salida. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!